Hola amigos pescadores, ¿cómo les va? Bueno, les recordamos que el 6 de octubre llega nuevamente esta edición de la pesca de la brótola en Villa Gesell. Es un torneo que entrega 15 millones de pesos en premios y 5 millones de pesos al ganador. Así que es una linda oportunidad para todos los pescadores de costa participar. Agradecemos a Miguel Di Pardo por participar y estar siempre atento a lo que es este importante torneo ahí en Villa Gesell, y también a Matías Garófalo, quien estuvo relevando la cancha de pesca acá en Villa Gesell desde la playa, para que ustedes tengan un panorama de cómo está la pesca en estos momentos. Mayormente se está dando mucha raya y alguna corvina, y alguna brótola también está picando, así que está abierta todavía la inscripción para este importante torneo Pesca de Mar, 6 de octubre, Villa Gesell. Estamos acá en la 115 playa, preparando para la fiesta de la brótola. Vamos a hacer una en carne, vamos a arrancar con una linita convencional de dos anzuelos, un plomo con destrabe, un anzuelito 2-0, 3-0 que le entre buena cantidad de carnada. Vamos a encarnar el langostino, vamos a hacer un sanguchito en el anzuelo de abajo, el langostino y anchoa. Estamos bien con el hilo, cosa que la carnada no se desarme cuando tiremos. Lo que vamos a buscar en el primer intento es un lance cortito. En el anzuelo de arriba vamos a poner una colita de anchoa. Corvinita.
Hoy, 11 de septiembre, aproximadamente a las 11 horas, estamos acá en la 112, donde está nuestro amigo Fernando Pérez y Gabriel, que están probando la cancha. ¿Qué sacamos, Fernando? Bueno, perfecto, vamos a ver si sacamos alguna más.